A las buenas, gente. Tras levelear ya el equipo para ponerlo sobre el nivel 65, vamos a empezar ya a cumplir el encargo que nos dio Hanson, el de buscar a los sabios. En la entrega de hoy vamos a buscar a Menek y a Ryoku. Encontrar a Menek es muy, muy sencillo, porque nos pilla en Ciudad Fallenza y por suerte no tendrás que combatir contra él. La cosa es bastante sencilla, solo tenemos que ir a los almacenes frigoríficos, ir al contenedor en el que nos dimos de palos contra cuatro tíos del equipo Plasma a la vez, y allí nos estará esperando. Pero antes vamos a tener que deshacernos de este pobre diablo que no tiene ni idea de la que le va a caer. Porque el pobrecito, sus Pokémon me dan pena. Ese Panzer me da mucha pena porque nivel 24 contra nivel 64. Nada, esto es como un 2 ante una escalera de color. O sea que esto va a acabarse rápido, rápido, rápido. Ni me molesta un cambio de Pokémon. Otro chispazo y fuera. Así que Timbur fuera. Y pobre operario, la que le ha caído. Y ahora lo que tenemos que hacer es, como en la otra ocasión, simplemente seguir el camino hasta llegar al contenedor. Lo he dicho. Este es de lejos el que más fácil es de encontrar. Y ahora simplemente vamos al contenedor, que está ahí abierto aún, y ahí le tenemos. Hola, mazo, ¿a que no esperabas volver a verme? Hombre, muévete, que no hace frío. Uy, bueno, corrijo, sí hace frío. Aquí no hace falta decirlo de se acerca el invierno porque casi lo es. Sí, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hiciera Kenchis, digamos que ya no importa. ¿Eso te recuerda que estás vivo? Eso depende de la liberación. Pero en el estilo que quería el Getchis, por ahí no pasó. Y te da la MT-01 a Filagarras. ¿Algo más que decir? Y cuando hayas acabado de hablar con él, aparece nuestro amiguete Hanson. Almenda. Y el tío se deja llevar, tranquilamente, y te dice que, a excepción de Getchi, que a saber dónde estará, solo quedan 5 por encontrar, así que nosotros también nos piramos. Y ahora vamos a salir por el atajo. El siguiente que tenemos que encontrar es Ryoku, y este, a diferencia de nuestro amiguete Menek, no es tan fácil de encontrar. Tenemos que coger el puente aéreo a Ciudad Mayórica. Bueno, en este caso solo vamos a coger el puente de Fallenza, porque como queda aquí al lado, podemos ir en bici. Puente de Fallenza. Y nada, yo siempre chocándome con todo, vale. Y lo que tenemos que hacer es ir a la ruta desierto. Pasamos primero la ruta 5 y entramos ya en Ciudad Mayólica. O sea, vamos a salir rápido y vamos a ir a la zona desierto. ¿Te acuerdas de por dónde entrábamos para ir al castillo ancestral? Pues por ahí tenemos que ir, O sea, vamos a tener que tirarnos otra vez por los huecos de arena y encontrarnos a Pokémon. Así que máximo repelente.
y para adelante. Así que zona desierto ya. En realidad yo si quisiera ya iría directamente a la recta final, pero ya que nos ha pedido Hanson que los busquemos, sería una grosería por nuestra parte no hacerlo, ¿no? No te olvides hablar con el enfermero si tienes tocado a tu equipo. Vamos a buscar la entrada al castillo ancestral. Y de paso nos llevamos gafas de sol, que aumentan los ataques de tipo siniestro. A ver, ahí está la entrada, ¿eh? Y justo cuando vayamos a entrar, la profesora Encina nos da una charla acerca de los Darmanitan estos. Parece que están petrificados, pero no. En realidad están en modo meditación. Como te explico ahora. Están meditando. Y hay una manera de devolverles a su estado normal. Y es con el caramelo furia. Le das una de Darmanitan y despiertan. Pero ahora nosotros vamos a entrar aquí. La cosa es simplemente ir hacia donde nos tuvimos que enfrentar a Getchis la primera vez. Así que pasamos por aquí tranquilamente. Uf, el repelente ha dejado de hacer efecto. Y adentro. El único hueco de arena. Y ahora vamos a buscar el segundo. Es este de aquí abajo. Y aquí tenemos que encontrar. Ups, me equivoqué. Aquí la he cagado. Porque, claro, si echas a correr, te vas para abajo. Y entras con la bici, también te vas para abajo. Pero, como no hay mal que por bien no venga, tenemos una piedra solar. Así que tenemos que empezar otra vez desde el inicio. Bueno, desde el inicio no. Desde el primer piso. Ahora pasamos esta vez tranquilamente y vamos por el hueco de abajo. Y ya solo queda ese hueco. Esta es la zona donde hablamos con Getchis y entramos por aquí. Y ahí que tenemos un miembro del equipo Plasma. A que no esperabas volver a verme. Y el tío sale corriendo. Y lógicamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ir detrás de él. Y combate por todo el morro. Y te saca un Crocodile. De nivel 64, ¿eh? Por eso lo del leveleo antes de empezar a buscarlos, para no tener apuros. Y ahora sacamos a Deadpool. ¿De por qué el Axus? ¿Cómo que no? Bueno, terremoto no nos hará mucho. Bueno, pero no veas el daño que ha hecho. Espero que no nos lo mate. No lo ha hecho con los pelos. Y enfado es un ataque potente, pero que al final te deja confuso. O sea que con ese ataque, ojito. Y ale. Puntos para los dos y ale. Y ahora empieza la parte delicada del asunto, porque vamos a tener que ir con un laberinto. O sea que aquí voy a hacer corte de voz. Y cuando ya encontremos al pesado del sabio, ya volveremos.
Y ya, tras buscarlo con ganas, aquí tenemos a Ryoku. ¡Hola, majete! Y te dice que estaba allí buscando un Pokémon llamado Volcarona. Para dárselo a Getchi, pero como el tío ha desaparecido, como que ya no sirve de mucho. Y te va a dar la MTO-04 Paz Mental. Y no tarda mucho en hacer su entrada en escena. Bueno, del palacio no diría yo tanto. No tarda mucho en hacer su entrada en escena Hanson. Y bueno, aquí diría que acaba el vídeo. Pero antes vamos a atar un cabo suelto. Y está en la sala de ahí arriba. Dejemos que se vayan y entramos en esa sala. Porque al fin y al cabo, lo que había venido a buscar Ryoku, lo vamos a conseguir nosotros. Ese Volcarona. Pokémon Fuego Bicho. Que créeme, si no tienes un Pokémon de tipo Fuego, es una incorporación de primera. Porque tiene nivel 70. O sea que te recomiendo que lo captures. Porque la otra opción es, con un huevo de larvesta, llevarlo prácticamente al nivel 50 y tantos. O sea que tendrías que obtener el huevo prácticamente al inicio del juego y hasta casi la liga Pokémon Nanai. Y así que ahora voy a dejar que veáis cómo capturo un Volcarona.
Y ya, tras un buen rato intentando atraparlo sin que el bastardo se dejara atrapar, tenemos a Volcarona. Vamos a ver sus datos. Y dicho fuego, antaño las cenizas volcánicas cubrieron los cielos. Entonces sus llamaradas sirvieron de sol. Vamos, que fue una especie de sol Pokémon. Y se lleva el Volcarona al PC. No podemos mirar el tapiz. Así que ahora cogemos la cuerda huida y nos vamos de aquí. Aquí entre los Tarmanitan. Y esta vez sí que vamos a volar. Porque ya veis, nos ha dejado fuera a tres Pokémon el bastardo. Y nos vamos a Ciudad Crees. Porque desde ahí ya haremos el siguiente vídeo. Ya empezaremos a hacerlo. Y le echaremos un vistazo a Volcarona. Pero lo primero es lo primero. Y vamos a curar al equipo. Y ahora enseguida miraremos los datos de Volcarona. A ver si se da esto un poco de prisa. Y ahora vamos a echarle un vistazo a Volcarona. Viento plata, danza aleteo, onda ignea y zumbido. O sea que no es mal Pokémon. Y bueno, aquí lo vamos dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega buscaremos a otros dos de los sabios. Y así ya lo vamos dejando y nos vemos en la próxima entrega.